Ahí viene la teacher. El nombre en inglés corporativo, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? How are you? Fine. Ready to practice? Yeah. Yes. Happy to be here with you. Okay. I have a question for you, coach. Okay, what's it? The picture that is in back in your back is your family. Oh yes. okay. Michelle. Picture. Yes. Picture. En las oraciones. Dígame, Yesenia. ¿Cuál es la diferencia? Soy Janet. Sandra. Disculpe, Sandrita, disculpe. Cuando estamos hablando en una oración de stay, no es lo mismo, es lo mismo que wait, esperar. No. Stay es quedar. Stay es quedar. Stay quedarse. Ah, bueno. Stay here. Ahí ten, ajá, stay here. Es quedarse ahí. Y wait es esperar. Gracias, gracias. Okay. Tenía la duda. Mire, qué emoción este grupo. Okay, sí, es que me encanta. Ustedes preguntan, avanzan, yo les pongo ejercicio, los hacen. De verdad que es un gusto, de verdad, trabajar así. Okay. No, yo escribo sí, todas las clases. Ay, no, clase no. Usted nos proyecta eso, teacher. Ay, sí, me alegra, sí. Bueno, me alegra sí. Mucho. Gracias. Okay. Muy jovial. Bueno, señores, empecemos. ¿Tenemos algún ejercicio de la plataforma? ¿Es que vayamos a la plataforma en este momento? ¿No? No. No por el momento. Okay. ¿De los demás? Si surge algo en el camino, me dicen y nos vamos corriendito a la plataforma, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué estuvimos practicando ayer? Cuéntenme. Present continuous. Present continuous. Very good. Continuous. ¿Y cuándo usamos el present continuous? Cuando la acción se está haciendo en el momento. En el momento, ok. ¿Y había otro escenario? When the action is close the time. A temporary situation. Very good, Walter. Very good. So number one, when it is in this moment or close to this moment. And number two, yes. And number two, when it's a temporary situation, right? Sí. And then we have here for the present continuous or present progressive, we are having the combination of verb to be plus another verb in the ing form. And then we have here verb to be according to the subject and then the ing form of the other verb, right? And then we were practicing with these positive sentences. But tonight we are going to practice with negative sentences, okay? We are going to practice with negative sentences. Celebration. Yes, they are celebrating, okay. Right? Okay, very good. Esther, welcome. Good evening, everyone. Good evening. Welcome. Okay, let's continue then. Then we have the present. Hello, good evening, teacher. Hello, welcome. Okay. Present continuous in the negative. Now, for this tense, you simply add the word not after the verb be. And then we have the positive. They are working today. Verb to be, ing form. Then we are going to add not in between, en medio de los dos verbos. They are not working today. Okay? Or if you want to use a contraction, you say they aren't working today. Right? Okay. They're not. They are not working. Have three options. They are not. They're not. They aren't. You have the three options. Okay?
And then we have here, she is taking a math class. So you have verb to be in ing form. You insert not in between. She is not taking a math class. Are we okay here? Yes. Yeah. Yes? Okay. Let's go and let's practice. We are having the first practice in this moment. And then we're going to have an exercise here together. Okay. Now, look at here. We have here. My God. My God. Okay. We have here. The instructions. Complete the sentences. Use the present continuous form of the verb in brackets. So we're going to use this information that we have in the parentheses, right? And then we go with use contractions where possible. Okay, so you will help me here. If this is only the verb, that means this is positive. But if you have here not rain in the parentheses, then that is negative, right? Okay. You dictate me, okay? You are using. Are using my mobile phone. You are using my mobile phone. Okay. Number two. My dad is washing his car. Very good. His car. His watch. Okay. His car. It isn't raining today. It isn't raining today. Very good. Number four. Who is chatting? Chatting like this? No. Can you please double check? Double T. Very good. Okay. Who is chatting? To now. Okay. Okay. We are going to check. Okay. What? What are doing at the moment? What are you doing? Okay. What are you doing at the moment? Number six. We are sitting on the rain. We are sitting on the rain. Now the students. The students are having lunch. And the verb to be? Having lunch in the canteen. What is canteen? In the number four is who is she chatting? Okay, who is she chatting to now? Yeah. Okay, very good. Yeah. Okay, canteen, if you notice here, we are using mobile phone. We are not using cell phone. That means cell phone American, mobile phone British. You remember that. Nice. So this part we are using. Cafeteria is American, canteen is British. It's the small cafeteria that you can find in the companies. That is the canteen. Oh, okay. Okay. Are you making dinner? Yes, I. Yes, I'm making dinner. I am. Yes, I am. That's it, right? Okay. Let's see. Yeah. Score. Let me see. I cannot. Are you okay? Oh my God. Why? Let's see. I guess it's because of the. Okay.
The contractions. Ah, because of the contractions. Let's look at the answers. Washing. It's because of the contractions. Let's your. See. Okay, where you see? We were, they were asking us to use the contractions. Okay. My dad's washing. But the structure was okay, all right? Sure. Okay, very good. Now, we are going to practice in this moment. We are having another practice. Can I take a picture? Of course. Let me, but do you want only the exercise or do you want the answers? Both, right? Okay. Okay. Take the picture now and then I will show you the answers. Finish? Thank you. Okay. Now let me show the answers. Okay. Here you are. Answers. Are we okay? You're welcome. Okay. Very good. Now let's go. We're going to practice more. Okay. Now, I need you to please take the picture of this exercise. And here you have 18 sentences, but I'm going to explain to you one thing. In the parentheses, you have the infinitive form of the verb. That means that they are using to work, to walk, to have, to do. When you use here, verb to be plus ing, forget about to. Don't use preposition to, okay? Because in here, you are going to conjugate the verb. And in here, the verb is not conjugated. That is why you have here the preposition to. Are we okay so far? Yes? Yes. Yes? Yeah. Yes. Okay. Vamos a ver. Un pequeño resumen. Acá el verbo está sin conjugar. Por eso lleva la preposición to. Acá usted lo va a conjugar con el verbo to be, el ing. Así es que aquí usted no usa la preposición okay. to. Ignórela, ¿ok? Ok. Yeah. Ready? Yes? Go. No. Yeah. Let's go. Very good. Ok, le voy a dar suficiente tiempo. No me lo voy a traer rápido para que lo desarrolle. ¿Ok? Vamos a hacer afirmativo, negativo, ambas. Y luego me los traigo para que verifiquemos juntos. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta de este tema antes de enviarlos a practicar. Por favor, la pantalla, teacher. Ok, con mucho gusto, claro que sí. Teacher. Dígame. Teacher. A mí me cuesta bastante desarrollar ese. Ok, ¿esta pantalla necesita? No, la de los... Esa. Ok. Esther me decía... Ok, muy bien. Esther me decía... Ese que me cuesta bastante. ¿Cuál es la dificultad? Cuénteme. Pensar, o sea, ¿cómo es que lo voy a... ¿Cómo va la hora? Aplicar. Mire, vamos a ver. Ejemplo, teacher. Muy bien, con mucho gusto. Number one. Yes, number one, of course, number one. I'm watching television. Vamos a ver. Usted tiene aquí el espacio para conjugar según el presente continuo. Y para eso usted va a usar el verbo to watch. Pero como aquí está sin conjugar, por eso tiene to. Cuando usted ocupe el verbo, solo va a ocupar watch. Dijimos que el presente continuo es la combinación de el verbo to be y el verbo en ing. ¿Cuál es el verbo to be para I? Am. Entonces vamos con I am. I am watching. Watching. Very good. Television. Television. I am watching television. Positivo. Ahora, vamos a ver. Dijimos el negativo. En el negativo, lo que vamos a hacer es insertar la partícula not en medio del verbo to be y el verbo con ing. I am not watching television. Estamos por eso.
¿Estamos mejor, Esther? ¿Esther? ¿Estamos mejor? Es que no... Ese lo tengo que poner en negativo. En ambas, positiva y negativa. Sí, pero la negativa la tengo que poner en eso también. Sí. Sí. Ajá. Entonces, I am not watching television. Very good. Yeah. Very good. Yay. Nice. That's nice. Okay. Nice. You're like. Very good. Muy bien. ¿Estamos bien, Esther? ¿Sí? More or less. Okay. We're going to practice. Okay. Let me see. I'm going to send you the invitations. Okay. A ver por acá. Yeah. How much time will you give us? Don't worry about that. You practice, okay? Don't worry. It's okay. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Yeah, please. Very good, very good, very good. Hey, hey, este, hijo. Mi gafete, por favor. Mi gafete. Ay, por favor. Este, teacher, y podríamos hacer como la noche pasada de compartir aquí y usted nos ayuda, veamos, o por lo menos a mí. Veamos quién se va a quedar por acá. Permítame un segundito. Hello. Iris. Hello, teacher. ¿Se quiere quedar aquí en el aula? Aquí con... Sí, teacher. Mire, y se nos fue Esther. Es que yo tengo un poco mal el inter. Ah. Entonces, pero sí me puedo quedar aquí. Ok. No, pero vamos a ver, la voy a enviar porque ya Esther se nos fue de todas maneras y ella estaba pidiendo. Pero está Lea. Sí, pero a Lea ya la voy a enviar a un grupo, vamos a ver. Bueno, o la dejo acá. Lea quisiera quedarse acá. Sí, está bien. Vaya, ok. Entonces me voy a ir con Esther para que se venga para acá con ustedes. Okay. ¿Ok? Bueno, gracias. Esther, se me vino para el grupo. Ya. Allá están me había perdido. Allá están las compañeras. Si gusta, regresa. Regresa, por favor. Sí. Ok. Salga del grupo para que pueda regresar con las compañeras. Por favor. Doing. Yo creo que is not. Is not. Doing. Is not or isn't. Isn't doing his homework. Bueno, veamos. La tercera sería Andrea and Rita, que son ellas. Are having fun. Fun, ¿qué es fun? Fun, divertidas. Divertidas. Ahí está la teacher. Entonces, y después tendría que ser Andrea y Rita aren't. ¿Y cuál es el verbo? Negativa. ¿Cuál es el verbo de IN? Aren't having. Ahí está. Having. Fun. Having, sí. Aren't. No están, fun. No se están divirtiendo, no están teniendo diversión. Yeah. No están divirtiendo, hasta vale. Porque ahí como es plural, es are. Sí. La cuarta es rich. Sí, perdón, Sandrita, sáqueme de una duda. ¿Cómo prefiere usted, Sandrita o Janet? Sí. Como quiera, teacher. No, es que yo aquí estoy viendo a Janet y en el es WhatsApp. Es que mi nombre es Sandra Janet. Ok, pero ¿y cómo le llaman a usted? Soy Sandra Janet. ¿Y cómo le llaman normalmente? Sandra. Sandra, pero como mi correo, como yo tengo Sandra de Marín en Hotmail. Ok. Y cuando abrí el de Gmail, ya no podía usarlo el Sandra de Marín, me lo quitaba. Oh. Entonces puse Janet porque ya había alguien. Ok, entiendo. Entonces tuve que crearlo como Janet. Punto de Marín. Entonces, por eso estamos bien le aparece. Y lo que pasa es que se acuerdan que el primer día les pedí sus números, que me mandaran un WhatsApp,
y la, yo, usted me escribió, soy Sandra. Entonces así la registré, pero mejor le pregunta. Ah. Gracias por la aclaración. Ok, ya no los interrumpo. Vale. Sí, oh, gracias, teacher. Bueno. Ok, continúa later. Teacher is walking. Okay. Walking, yes, walking. Walking to la, school. La L no suena. It's not walking. 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 Yes, walking. 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 Okay. Walking. Andrea. Walking. Andrea. Voy a hacer el tres. Andrea and Rita are. Teacher, what is hairdresser? Hairdresser is someone who cuts the hair. Who cut the hair. Yes. Uh-huh. Okay. And shopkeeper? Shopkeeper is someone in charge of a store. Okay. Are we okay? Yes? Yes. Okay. Yes. Okay. Thanks. And a parcel, in number seven, a parcel is a package, like a box. Okay. In the parentheses, tie is when you tie. Amarrar. It's writing similar like corbata. Uh-huh, yes, that's the verb. Pero cuando lo conjuga, okay. Cambia, ¿verdad? Yes. Okay, thank you. Sería entonces the shopkeeper is... Tying. Tying. Usted lo tying. Escribe. T, a ver, T, Y, I-N-G. I-N-G. Muy bien. Cambia. I. Uh-huh. I-N-G. Le falta la G. Yes, very good. Yes. That's it. Nice. Okay. I am not, pongamos ahí. Ok, negativo. I am not. I'm skipping the rope. Skipping. A negative mark and skipping. Skipping the rope. No cambia la pronunciación, teacher. No. Skipping. Ah, okay. Thank you. Mark and Anna aren't skipping the road. Good. Okay, thank you. The dog is running fast. Nice. In negative, the dog isn't running fast. Beautiful, yes. The 14. I am... First. Uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Pero aquí en, el, luego, en este verbo creo que pasa algo. ¿En cuál? Y ahí no se cambia. ¿En cuál? Si aquí, en este verbo de la número 7. Oh, yes. ¿Qué es ese verbo? Sí. Tie. ¿Qué es tie? I don't know. No, no sé. Amarrar. I don't know. Amarrar. Okay. Veamos. Porque parcel, en esa oración, parcel is a package. Like a box. A package. Okay. Entonces... está amarrando el paquete. To tie es... Ok, to tie no está conjugado. Cuando usted lo conjuga, cambia. Entonces, para el ing, usted pone T-Y-I-N-G. Ok. The shopkeeper is tying... Tying okay, a parcel. There you go. Very good. Okay. Thank you. Okay, you're thank welcome. You. Number eight. Me compañera, eight. Siga. ¿Sí? Ah, eight. No, falta esa misma en negativo. Yes. Okay. The Shakespeare. Dos se sustituyen, creo, fíjese. No estoy seguro, pero creo que se sustituyen las dos. ¿En cuál? ¿De qué están hablando? Quiero ver. Sí, en vez de la I latina, no me... se sustituye por la Y. La Y. Se quita, ajá, y pero, se quita la E para poner la ING. ¿Y de ajá, cuál es sería? De la número 8. No, no, no. No, la number? Número 7, perdón. Ah, oh, tie.
Yeah. Okay. Ahí okay. Sí se sustituye así, ¿verdad? Primero dígame qué significa tie. Tie. Como verbo. Es corbata. Ajá, ah, como noun. Pero usted no puede tener una acción que sea corbata. Mm, ah, es atar. Es verbos. Atar. Exacto. Atar. Atar. Es... Muy bien. Y aclarando de un solo en la número 7, parcel es como un paquete, como una caja. Entonces está aplicando un paquete. Ahora, ahí está sin conjugar. Cuando usted ya lo convierte en el ing form, usted pone T-Y-I-N-G. There you go. Ajá, por eso le decía que se sustituía. Sí. Tying. Ajá. Tying. Exacto. Por eso es the shopkeeper. Is tying a parcel. Very good. Now negative. Yes. Now negative. Ah, the shopkeeper isn't tying a parcel. Yes, there you go. Very good. Yeah. Teacher, saquelo de una duda. Están en las 7. Sí, pero no tying. Le llamo. Tie es corbata, ¿verdad? Sí, así es aún. Ajá, ¿y tie? Ok. Yes. ¿Será corbatín? No, a ver. Corbateando. No, ok, Eduardo, muy bien. Es lo mismo que nos pasa con water. Water como noun es agua, pero water como verbo regar. Es regar. Ah, entonces, tie como noun es corbata. Ajá. Pero tie como verbo es atar, amarrar, hacer atar. Como un nudo. Ajá. Entonces, ahí en la número 7 tenemos parcel, que dijimos que era como un paquete, ¿verdad? Una caja. Entonces, the shopkeeper is tying the parcel. El encargado de la tienda está amarrando el paquete. Encargado. Sí. Ahora, ¿cómo dijimos que se deletrea tying? Porque cambia ya cuando lo conjugamos cuando lo cambiamos a ing. Se pierde la e y se dice tying. Tying, tying, tying. No, tying. Usted escribe la e. T-Y-I-N-G, ¿verdad? Y lo pronuncia ahí. Como tying. La e es por una y. I en i desaparecen. No, no, no. O sea, usted pone T. T-I-Y. T-Y. Aquí se los pongo en el chat. T-I-Y. I-N-G. T-I-Y. Ahí está. I-N-G. Yes. T-Y-I-N-G. Porque la I. Ahí está la pronunciación. T-I-N-G. T-I-N-G. Ok. Eso sí es nuevo para mí. Ok, ya ves, no. Cada día aprendemos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, okay. Porque hay palabras que no. Ok. Tying a parcel. Tying. Ok, ahora hagan la negativa. Isn't tying a parcel. Yes, very good. The shopkeeper isn't tying a parcel. Tying a parcel. Yes, very good. Okay. De ahí vamos por... Continue. It's not. It's not o isn't. O isn't. Mm-hmm. Sí, tiene. Sí, ¿cuál quiere la He is not. He's not. He isn't. Las tres. Ah, ok. Las tres. Ok. Ok. Número 10. 10. Yes. We are living in this house. We are living in this house. Okay. Y la negative. We aren't living in this house. ¿Está bien? We are living. Sí. Yes. Yes. Okay. Number 11. It is getting hot in here.
Nice. Y a negative, it is not getting hot in here. Yes, good. And then the shopkeeper. The shop is a person, sería. ¿Esa cuál dijimos que era? Es como, en español creo que si no soy mal es como que la empleada del lugar que vende la el encargado, la cosa, el encargado está como que amarrando la caja. El encargado del lugar. Bueno. Sí, sí, no, si no estoy not, mal. I am not greeting matter to my friends. Yo no. Greeting, ¿qué significa? Este es el verbo, escribir, write. Entonces con el ING sería escribiendo. Escribiendo. Yo no estoy escribiendo en... Una carta. A letter is una carta. Ajá. De mi amiga. Para. I don't speak with you. I don't understand. Teacher, I have a question. Okay, William. And the exercise and the number 6. Okay. The hairdresser, donde dice to cut, que es el verbo que no está conjugado, ¿verdad? Cuando nosotros lo conjugamos, se pronunciaría cutting o curing. Cutting. Cutting. Y no es u, es más cutting. Cutting. Ajá. Cutting. Yes. Ah, ok. Sí, tenía esa duda. Ok, con mucho gusto. Thank you, teacher. Ok. Yo tengo una pregunta. Dígame. En la 6 menciona there's hair, así se dice. En la número 6, vean. Dice the hairdresser y después menciona is cutting, pero is después cutting? De eso, ah, ¿cómo Teresa's, se dice? Teresa hair. Yes. There's her. Yes. There is her. No, es que es el nombre de Teresa. Ah. Teresa's hair. Es como igual que, en el último. Cutting is cutting Maria's hair. Is cutting Juan's hair. Pero están usando un nombre extranjero, ¿verdad? Uh-huh. Igual en el último que es weaving o waving. Waving. Waving this action. Waving. Es que yo sí le dije, pero le dije mejor que le preguntara porque hay quienes lo pronuncian waving y hay otros que waving. Waving, yes. Mm-hmm. Ajá. Okay. Teacher. Okay. Nice to see you, teacher. Nice to see you too. Okay, continue. Sigamos. Se quedó directa. Sí. Aquí estoy. ¿O será que a mí me está fallando la señal? No. Tati, no, ¿me puedes ver? Me quedo trabajo. Hello. ¿Dónde está? Aquí estoy. Aquí estoy. Nosotros pensábamos que estábamos hablando solos. No, yo les escuchaba, pero ustedes a mí no. Se quedó directa, decía Williams. Okay. Sorry, teacher. Bueno. No, yo todavía le dije, ¿será que estábamos hablando solo? Le dije. No. Y yo así como, ¡hey, aquí! Okay. Sigamos. ¿Estamos bien ahí? Okay. Yes. Sí, ya lo aprendí. Okay. Estamos de arriba para abajo y de abajo para arriba. Démosle otra vez. Bye. Muy bien. Sí. Acuérdense, positiva y negativa, ¿verdad? Yes. Okay, thank you. ¿Ya? ¿Sí? Sí, se ve mejor, fíjense. ¿Qué están haciendo? Vamos a ver ahorita si la... ¿Hola? Estamos intentando subir la imagen. Pero... Es que la tenemos como opaca. Nos cuesta un poco ver, teacher. Oh, okay. Nos cuesta ver el verbo. Ajá. Estoy llenando. Pero ahorita Max la... Están proyectando algo diferente, ¿verdad? Híjole, disculpe, voy a salirme del grupo para que se salga esa imagen.
No, no, está bien, para que ubique la, la que quiere proyectar, con mucho gusto. Exacto, exacto, solo dice como sí, preo. Sí, sí. Ajá. Teacher, disculpen, sí. Lo que estamos aquí aprovechando. Sí, Verónica, usted, dígame, dígame. Sé que con lo de las reglas me cuesta un poco. Por ejemplo, ese verbo que es tie, es T-I-E. Allí, quizás yo no le logro entender, teacher, en ese verbo, ¿cómo lo convierto a ing? Ah, ok, muy bien. ¿Se acuerda que ayer estuvimos viendo algunas reglas, verdad? Así como que termina en una E que no suena. Se quedó congelada ahí. Ay, no. ¿Qué es problema de eso, mamá? Hello, hello. A ver. Sí, teacher, le logro escuchar ahorita, okay, sí. Bueno. Entonces, hay algunas reglas que podemos seguir. En el caso del verbo tie, lo podemos considerar como una excepción. Porque realmente lo que sucede es que tie termina en dos vocales y hay un solo sonido. Entonces, lo que hacemos es quitamos esas dos vocales y ponemos una Y. Y luego, después de la Y, va el ing, tying, para mantener el sonido tying y no cambiarlo. Pero eso es como una excepción. O sea, Perdón, teacher. Entonces, cuando vayan dos vocales unidas, ¿verdad? Yo la voy a sustituir por la I. Sí, Y. En este caso sería la, sí, es el mismo caso del verbo. Y es el mismo caso del verbo lie, que es como recostarse, ¿verdad? Entonces, es igual. Entonces, sí, podemos decirlo de esa manera. Y, por ejemplo, ahí teníamos, Maxito viendo eso, que, por ejemplo, hay un verbo que es get, ¿verdad? Sí. Que sería G-E-T. Yes. Entonces, allí se le agrega, teacher, otra T más. Así es. Y la I-N-G. ¿Por qué? Explíqueme por qué. Porque, por la consonante. A ver, muy bien. Esa regla. Termina en una... A ver. No, bueno, por lo que estábamos hablando con Max, que tenía se conformaba por tres letras, ¿verdad? Y que terminaba en una consonante. Ok, es un solo sonido, get, un solo sonido. Get. Y sigue el patrón consonante, vocal, consonante. Esos son los dos requisitos para usted duplicar la última consonante. Entonces, se quedó estancado la teacher, quizás tiene problemas con el intro. Hello, hello. Fíjese de que no logro montar. Pero ya le mandó al grupo, ¿no? Okay. Al grupo, okay. Bye. Sí. Perdón, teacher, sí. No, está bien, Verónica. Son dos requisitos para duplicar la última consonante. Número uno, que el verbo tenga un solo sonido. Get es un solo sonido. Y dos, que sigan, las últimas tres letras sigan el patrón consonante, vocal, consonante. Entonces, usted duplica la última consonante. Get. Get. Por ejemplo, tiene ahí otra que es cut. Cortar, ¿verdad? Cut. Es un solo sonido. Cut. Y sigue el patrón consonante, vocal, consonante. Entonces, cutting con doble T. Corin. ¿Estamos bien ahí? Corin. Yes. Entonces, esta sería la segunda regla. ¿Y cuál sería la otra excepción? No, son dos requisitos. Primero, que sea un solo sonido. Por ejemplo, no sería begin, porque ya hay dos sonidos, ¿verdad? Pero sí es cut, let, get. Get. Y las últimas. Sí, dígame. En el caso de it, ¿es en, entra acá o es una excepción? A ver, it, entra en otro. Comer, ok. It de comer. It tiene un solo sonido, ¿verdad? It. Pero el patrón que sigue es vocal, vocal, consonante. Entonces no lo duplicamos. Ajá. Porque el patrón que buscamos es consonante, vocal, consonante. En este caso sería eating. Solo sería eating. Exacto. Solo le agrega ING. Run, yeah, run, sí. Running. Yeah, WN. Muy bien, ahí sí. Okay. Sí, it's okay. Hola. Yes, it's okay. ¿Me escucha, Verónica?
Yo sí. La teacher se le quedó quizás el inter ahí. Está fallando. Entonces, sí. sigamos nosotros. Teacher, perdón, Maxito. Siga usted. Teacher, vaya, mira. Entonces allí ya vimos las dos de las tres reglas, ¿verdad? Sí. Exacto. ¿Y la otra cuál es, teacher? La que quitábamos, por ejemplo, la última E cuando nos suena. Write, bake, use. ¿Se acuerda? Y solamente agregábamos ING. Quitábamos la E, ¿vea? La E, sí. Cuando va al final y es muda, digamos. Ok. Sí, es que tenía esa. Teníamos esa duda. Ok. Pero con mucho gusto. Bueno, seguimos entonces, con gusto. Sí. Ya no para llevar, todavía seguimos practicando. Sigan. Entonces empezamos otra vez, Vero. Sí, hoy sí. Ah, really? That's nice. And tell me, what are you doing? What are you doing? Ay, sí, ya me poncho. No. ¿Qué? What are you doing? Acuérdese, por ejemplo, do es hacer, pero yo le estoy preguntando ahorita, ¿qué es lo que está haciendo? What are you doing? I am studying. Nice, English. Very good. Well, muy bien. Well, and thank what you. Are you... What are you not doing? Okay. ¿Qué no estoy haciendo? Sí, exacto. I am not watching television. Great. That's nice. Ya puedo. Sí. Me lo llevo. Sí. Okay. Hey, we're coming back. Teacher. Yes. I have a question. Okay. In the verb tie. Oh my God. Uh-huh. In the verb tie. In numbers. Seven. Yes, I'm trying to... Wait a second, please. The shopkeeper. Yes. Is tying. Ah, okay. Is tying. Ustedes están compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. Is tying. A parcel. Yes, a parcel. Very good. And you write it T Y I N G. Explique. Muy bien. Explíqueme. Sí, eso vamos a hacer en este momento. Hazme un favor, ¿puede dejar de compartir pantalla, por favor? Un momentito, porque ya venimos todos. Yes, teacher. Thank you very much. That's okay. Okay, we are here. Very good. Muy bien. Mire, los felicito a todos como siempre. Gracias. Estuvieron practicando, pero muy bien. Acá está su like. Vamos a ver. Vamos a ir al ejercicio un momentito. Ok, vamos a ver acá. Acá está. Yo creería que quizás donde más dificultad fue en la número 6 con Teresa. Este es un nombre extranjero. Es como que diga María. Es Teresa. Exacto. El pelo de Teresa. Teresa, así es. Va. El cabello de Teresa. Sí, estamos ahí bien. Muy bien. Ahora, tuvimos también un poco de dificultad en la número 7. Shopkeeper es el encargado de la tienda. Parcel es un paquete, como un regalo, una caja, un paquete. Y tie es igual que lo que veíamos ayer. O atar. Sí, atar. Ajá, pero vamos a ver. Okay. Igual que ayer que veíamos water. Se quedó la teacher. Ay, no. Quedó sin señal, aquí creo. Aquí estoy. Ya está lloviendo. Hello. Tying. Hello. Tying. Es atar.
Hello. Hello, hello. 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 ¿Ya? Hello, teacher. ¿Ya me pueden escuchar? ¿Sí? Yes. Oh, my God. Yes. Bye. Qué bueno. Bye. Entonces, miren. Esto es como lo que veíamos ayer. Water. Water como nombre es agua. Pero water como verbo es regar. Entonces, tie como nombre es corbata. Corbata. Tie como verbo es atar, amarrar. Atar. Entonces, aquí está sin conjugar. Ya conjugado, vamos con tying. Se quita la y y se sustituye por una y. Y luego le agrega ing. Entonces, yes, the shopkeeper is tying a parcel. Ok, ¿estamos bien acá? Yes. Sí. Ok, ¿en cuál otra tuvimos inconveniente? Dígame el número. En la 18. Vámonos a la 18. Waving, ¿verdad? Yes, that's waving. Waving, sí. Waving es esto, hacer esto con la mano. Entonces, con la mano. Si usted escucha esto, si usted escucha el verbo, mire, wave, hasta ahí llega el sonido. Wave. La E wave. Es muda. Entonces, usted elimina la E y agrega ING, waving. ¿Estamos bien? Okay, yes. Ok, muy bien. Dígame algún otro número. Teacher, ¿diga? How do you say comfortable? Comfortable. Ah, okay. You say it comfortable. Comfortable. A ver, vamos a hacer un ejercicio ahorita por la pronunciación. Sí, vamos a ver. Vamos comfortable. A ver. No es confort. No es confort. Veamos. Exacto. Comfortable. Ah, yeah, comfortable. Quiero que escuchen. Pueden, porfa, disculpen, pueden, porfa, silenciarlos un rato para escuchar cómo lo pronuncia, por favor. Aquí estamos. Lo voy a silenciar yo a todos. 4, 6, 8, 10. Ya. Perfecto. Micrófonos cerrados. Vamos a ver. Esta es la pronunciación americana. Vamos. Comfortable. Comfortable. Ok. Y esta es la pronunciación comfortable. Británica. Comfortable. 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 Ok. Ahora abro los micrófonos. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Yeah. Ok. Very good. Very good. ¿Tenemos algún otro ejercicio? ¿Algún número de ejercicio? Estábamos ya bien con los demás, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Señores, esta semana hemos cubierto sección 4. ¿Sí, verdad? Sí. Completita, sí. Completita. Y solo nos queda sección 5. Una semana. Yes. La próxima semana... Vamos con sección 5 y vamos a explorar juntos el examen final. Eso será el último día. De manera que les pido que al final de esta semana ya hayan concluido la sección 4 y hayan iniciado la sección 5 para que el lunes pues ya vengamos con los temas un poco más claros y tal vez consultas o comentarios, ¿verdad? De manera que la práctica sea pues más productiva, ¿verdad? Así es que les encomiendo mucho la plataforma. Sí, ya terminamos. Usted siga practicando. Usted no se detenga. Siga practicando. Porque mire, aprovecha ahorita que todavía la plataforma está como habilitada, digamos. Faltan 4 videoconferencias y practicar no le hace daño a nadie. Así es que la invito. Estamos, ¿verdad? Seguimos. El último día. Okay. El próximo jueves. T-shirt, no hay problema. Haber terminado y volver a repasar. Ok, para si usted, en la plataforma. Ajá. Si usted ya habilitó el certificado, ya no puede tocar nada de la plataforma. No lo va a hacer, ¿verdad? La plataforma no lo va a hacer. Porque ahí quedó como congelado su ponderación, ¿verdad? Pero si todavía no lo ha habilitado, se quedó. Ay, sí, se quedó friciada. Ay, no. Hello, hello. Hello. Aquí estoy. Sí, ¿verdad? Ahora sí.
Sí. Are you there? Okay, aquí estoy. Yes, I am here. I have a question, teacher. Yes, please, Max. The class from yesterday, it was recorded on YouTube. Yes, it is on YouTube. Ah, okay. Yes. I need to study. Siempre les subo las clases en la noche, así en la mañanita ya las encuentro. Excellent, thank you. Okay, very good. So, see you Monday. Okay? See you Monday. Work on the platform. Okay. Good night. Bye. Good night.